hoy os traigo otra nueva receta: albóndigas con salsa de pimentón en panificadora, que también lo podéis preparar en una sartén. Y los ingredientes son albóndigas, que las mías son compradas, hechas ya, sal, pimentón dulce, pimienta negra, cebolla, 2 vasos de agua y 2 cucharadas de harina maicena. Pues vamos a preparar la receta. Echamos aceite en la panificadora. Ahora elegimos el programa 12, que es de horneado, y elijo la opción de máximo tostado. Incorporo la cebolla a la panificadora y dejo que se vaya rehogando. En un recipiente echamos 2 vasos de agua, 2 cucharadas de maicena, o también podéis utilizar 2 cucharadas de harina de arroz, o si no sois celíacos, harina de trigo. La harina de trigo es mejor echarla en agua templada, que se disuelva mejor, pero la maicena y la harina de arroz pueden disolverse perfectamente en agua fría. Añadimos la sal, la pimienta negra y el pimentón al gusto. Una vez que tengamos rehogada la cebolla, añadimos las albóndigas y vamos dejando que se rehogue por un lado y por el otro. Cuando esté un poco ya doraditas, añadimos la mezcla anterior. Lo dejaremos hasta que la salsa se haya espesado y esté al gusto nuestro. Y aquí está nuestra receta terminada ya. ¡Hasta la próxima!